importante para las mujeres de Guatemala. La inauguración de la Secretaría de la Mujer es un acto simbólico con un profundo significado, ya que abre las puertas de un proceso de transformación con cimientos fuertes para propiciar cambios estructurales e institucionales en el tema de género, y cuyo reto más importante es el cambio cultural. Es un llamado para reflexionar, proponer y accionar sobre procesos incluyentes que permitan a las mujeres tener una posición igualitaria ante los hombres. Les quiero compartir que una compañera me dijo hace algunos meses que era necesario hacerse una pregunta para tener la certeza de una respuesta correcta ante las personas que lamentablemente no están sensibilizadas con el tema de género. La pregunta es, ¿por qué crear una Secretaría de la Mujer en el Ministerio Público? Y básicamente, el enfoque de la respuesta debe ser histórico. La posición de desigualdad de oportunidades en la que nos encontramos las mujeres ante los hombres, producto de una sociedad cuyas prácticas fomentan una discriminación sistemática hacia la mujer, es real y la vivimos cada día. Es innegable que la brecha social es más marcada para las mujeres y en particular para las mujeres indígenas. Que la violencia ejercida hacia nosotras, en su mayoría, es por razones de género. Que la lucha más importante es transformar la cultura patriarcal y posicionar a las mujeres en el lugar que les corresponde. Además, los poderes del Estado, a través de sus instituciones, deben crear, implementar y adoptar políticas públicas a favor de la equidad de género, acciones afirmativas para fortalecer un enfoque que fomente la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres. Esto como parte de los compromisos adquiridos en materia internacional. Y por último, se crea la Secretaría de la Mujer porque existe una voluntad política y compromiso en la lucha a favor de las mujeres por parte de la actual gestión. Compromiso que se resume en una frase de la señora fiscal general cuando dice: así como lucho contra la corrupción, lucho por eliminar la violencia contra las mujeres. La Secretaría de la Mujer será la encargada de velar por la correcta aplicación de la normativa en materia de género, impulsar dentro de la gestión fiscal, técnica y administrativa la inclusión del enfoque de género interseccional y fomentar una cultura institucional de respeto a los derechos de las mujeres. Con la creación de la Secretaría de la Mujer, el Ministerio Público consolida una acción afirmativa en favor de las mujeres, cumpliendo con los convenios y tratados internacionales. La Secretaría de la Mujer enfatiza la importancia de contar con un órgano de alto nivel que pueda asesorar, coordinar y ejecutar acciones interinstitucionales, garantizando con ello el cumplimiento de los derechos humanos específicos de las mujeres. En el año 2008 se marca un hito en la historia del país cuando se emite la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que incorpora términos jurídicos importantes como la misoginia, el ámbito público, el ámbito privado, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia física, el femicidio como la expresión máxima de la violencia contra la mujer. La ley cobró vigencia, pero estuvo a punto de convertirse en una ley vigente no positiva, porque era aplicada por los órganos jurisdiccionales comunes que existen en nuestro país, y cuando los mismos oficiales a los que yo me refería del juzgado de familia pasaban a los juzgados penales, le daban más importancia al asesinato de un hombre, al robo, al hurto, a cualquier otro tipo de delitos que por supuesto son importantes, pero siempre dejaban en el último lugar los casos de violencia contra la mujer. De tal manera que para cumplir con la ley contra el feminicidio y para cumplir con la deuda histórica del Estado guatemalteco hacia la mujer, logramos impulsar un proyecto desde la Corte Suprema de Justicia, la creación de juzgados y tribunales especializados en femicidio y violencia contra la mujer, atendiendo al artículo 15 de aquella normativa.
y desde el año 2010 Guatemala cuenta con una justicia especializada penal con enfoque de género. Mientras la Corte Suprema de Justicia trataba de impulsar este proyecto de justicia especializada, el Ministerio Público hacía lo propio, fortaleciendo y creando fiscalías de la mujer especializadas para conocer casos de violencia contra la mujer. Y entonces llamamos a la mujer guatemalteca a que rompiera el silencio, a que denunciara, y efectivamente la mujer guatemalteca ha roto el silencio. El delito más denunciado en el país es el de violencia contra la mujer. Aproximadamente 54 mil casos fueron presentados mediante denuncias en el Ministerio Público de violencia contra la mujer en el año 2015, y el año pasado más de 56 mil denuncias de violencia contra la mujer. Hacemos grandes esfuerzos desde el Ministerio Público y desde el organismo judicial para atender de manera especializada la violencia contra la mujer. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia.